Well, folks, time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. What's up, guys? Yo soy el nopal en tu corral, Javier González con Prefit X. Voy a tocar el tema de tríceps con la soga. Es uno de mis favoritos ejercicios desde que empecé en el gym. Es uno que nunca te va a fallar. Esta madre es bien fiel, ¿ok? Utilízalo. Yo lo uso cada semana este ejercicio, pero cada vez en cuando le cambio. Uno de esos cambios va a ser este que te voy a enseñar ahorita. Pues el tradicional, ya lo sabemos, se da, hacemos series de 20, de 30, de 40, de 15, con retención en negativa, bla, bla, bla. Pero el que me está gustando a mí más es girando hacia los lados. Porque cuando giro hacia el lado, estoy agarrando una contracción completa en todas las cabezas del tríceps y se siente genial. So, en vez de hacerla derechita o inclinada o recto o como tú estés acostumbrada a hacerla, gírate hacia el lado extendiendo la mano hacia tu exterior. Y eso te va a causar una contracción bien cabrona en todas las cabezas del tríceps. Y si lo haces en el inicio o lo haces al terminar tu rutina, te va a dar una congestión bien chingona. Recomiendo que cales esto en repeticiones un poquito más elevadas. A mí me gusta cualquier rango entre 20 y 30 repeticiones al inicio de mi rutina para causar buen bombeo y buena activación dentro de todas las fibras de mis tríceps. También vas a sentir buen bombeo en los dorsales y lo que es la cabeza posterior, porque como estás dándole hasta la contracción de la escápula, pues otros músculos también se van a activar. Y esto te va a hacer sentir bien pinche mamado, ¿ok? So, cálale. So, otra semana puedes hacer 15 y ya puedes hacer 10 hacia los lados. Puedes inclinarte. Recomiendo que cuando lo hagas mantengas tu hombro abajo. No lo hagas hacia arriba, hacia afuera con el hombro arriba, porque vas a quitar muchas vías nerviosas. Quieres mantener ese hombro abajo para que se conecte el dorsal, el hombro posterior, y sientas más fuerte esa contracción de los tríceps. Recomiendo que lo cales. Inténtalo durante 4 semanas en el inicio de tu rutina de brazo y dime qué opinas. I love you guys. God bless. Peace out. All right, guys, dame unos segundos más antes de que me pongan los cuernos con otro canal de YouTube. Traicioneros. Por favor, métanse a la página xlifefitness.com, donde subimos varios contenido y tenemos un programa diseñado específicamente para principiantes que quieren aprender bien usar las técnicas en el gimnasio y cómo hacer ejercicios desde su casa. También tenemos contenido en nuestras redes sociales. Checa nuestro Facebook, checa nuestro Instagram, checa nuestro Twitter. Y ahí subo varias cosas también sobre las rutinas y las comidas que tengo día tras día. Thank you.